¿Cuánto cuestan los zapatos usados? Veamos con nuestro compañero Alex Cáceres esta información. Gracias, un gusto saludarles, compañeros. Estamos junto a Alan Velázquez desde Tegucigalpa, mostrándole cómo están las ventas de segunda, pero de calzado. ¿Hace cuánto usted no se pone un par de zapatos usados? Bueno, vamos a dialogar con las personas para ver cómo están los precios, para ver cómo está la venta ya en este proceso de reactivación de la economía, porque también han sido impactados producto de la pandemia del COVID-19. Desde tempranas horas estas personas salen a ubicar sus productos. Nos vemos, amigo. Cheque, va al trabajo ya, ¿verdad? Cheque, que lo vaya bien. Desde temprano estas personas salen ya a poner sus productos a la venta. Aquí estamos en una venta de zapatos. Vamos a dialogar acá para ver que den los precios, detalles. Y yo también le consulto a ustedes. Son buenas opciones. Amigos, buenos días. Aquí estamos ubicados ya en Tegucigalpa. ¿Qué sector? Ahí que se llama Callejón La Moncada. Callejón La Moncada. ¿Las ventas? ¿Cómo van las ventas? No, va mejorando poco a poco. Poco a poco se va mejorando. Confiamos en Dios que de aquí al fin de año ya va a ir cambiando la situación. Ahora, en comparación a un par de zapatos nuevos, el zapato usado es mucho más cómodo. Sí, porque es mejor calidad el americano. Mejor que... calidad. ¿Un par de zapatos, unas zapatillas en cuánto anda? Dependiendo de la calidad, hay de 300, 400, dependiendo del estado del zapato. ¿Y los tenis? Igual manera. Hay de 2 para arriba, 400. ¿Desde 200 lempiras? Así es, ya digamos el de 400, es un mall, es una tienda, ya le... Le vale 800. O sea que se ahorra la mitad. Que hay zapatos de 300 y en el mall el mismo zapato lo encuentra usted 800 a 1000 lempiras. Sí, por las condiciones que ya pagan locales y es muy caro el local. Entonces, por eso es que aquí invitamos a la gente que venga a este lugar a comprar. Bueno, y búsqueme un par número 39, 40 o 41 para medirme. Mire usted, ese es muy pequeño, ese no me queda. Ahí quedo bailando. ¿Qué número es ese? 9 americanos. 9 americanos, yo creo que sí. Para que nos probemos aquí, que aquí somos HCH. Solo para que ustedes lo invitamos a que venga y visite todas estas tiendas. Estos están ubicados acá en este sector, en Tegucigalpa. Y a usted le pregunto, ¿hace cuánto usted no se pone un par de zapatos usados? Mire estos, los puede encontrar. ¿Cuánto valen estos? 400, mire. Son de cuero estos zapatos. Mira, queda bien, ¿verdad, Alan? Ya me los puedo llevar. Le invitamos a ustedes que visite estos sectores para que apoyemos a estos pequeños y medianos empresarios que también han sido golpeados producto de la pandemia del COVID-19. ¿Usted hace cuánto no se pone un par de zapatos usados? Junto a Alan Velázquez voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres, que era como lancha de...